Todo arrancó alrededor de las 5 de la mañana, más o menos, estaba durmiendo. Ella ya se sentía molesta, me dice, bueno, me siento mal. Bueno, preparamos las cosas y arrancamos, salimos. Y arrancamos por autopista. Y ahí arrancó todo el trajín, empezó con, se le fue aumentando los dolores, renegando con el tráfico, que a esa hora, si bien es verano, pero hay bastante y hay embotellamiento en cada sector. Sentí que ella se quejaba bastante, empezó a gritar fuerte. Y en un momento le digo, ¿ya está dando a luz? Y me dice, sí, dice, ya está saliendo. Y en ese momento no me quedó otra que frenar de golpe entre medio de los autos ahí. Y bueno, me bajé, di la vuelta. Y cuando la toco, estaba saliendo la cabeza de la bebé. Fue algo increíble. Tiramos un costado y la preocupación mía era si nacía él, el pupito que íbamos a hacer en la calle. Miré para arriba al cielo y digo, Dios, ayúdame. Y vino la ayuda. No me acuerdo mucho todas esas circunstancias o lo que pasaba alrededor mío, pero en un momento dado aparece la doctora Calío con su guardapolvo. Es emocionante. Sí. Fue un ángel, la verdad que fue un ángel. Hacemos el parto arriba del auto del papá. Me acuerdo que adentro de mi cartera tenía un clamp de cordón, así que lo fuimos a buscar. Nació Liz, la estimulamos con una toalla y lloró, que fue una emoción muy grande. Ya escucharla llorar para mí fue una paz. Se la di a la mamá, clampeamos el cordón como se debe hacer. Procedimos a cortar el cordón con una tijera que tenía la abuela, que fue como todo, cerraba como todo, digamos. Y estuvo muy emocionante, la verdad, que ver al papá y a la mamá sonreír y que la beba estaba bien. A mí me dio una tranquilidad bárbara. De repente, atrás mío estaba el cabo primero Arce, porque empezamos a pedir ayuda. Y bueno, la gente dentro de poco empezó a parar y la doctora empezó a hacer el trabajo de parto con mi señora. Yo me di vuelta, me quedé con ella para contenerla, porque ya sabía que ya tenía la ayuda necesaria y bueno, hasta que dio a luz nació Liz. La verdad que fue algo muy, muy bonito. Termino de hacer el parto, miro así, tenía el cabo primero, lo primero que le miro fue la chapa que tenía colgada y dije, ay, gracias Dios, por favor, busca una ambulancia. Fue como, para mí fue un alivio. Llamo al 911, me atienden y me dicen que me van a mandar una ambulancia, le comento lo que estaba pasando. Y veo que pasa una ambulancia, le hago seña, bueno, lamentablemente no para. Veo otra ambulancia como a 200 metros, para esto ya había nacido la gordita, Liz. Y el tránsito iba ya lento, porque todo el mundo miraba qué es lo que estaba pasando. Y no sé por qué, se me ocurrió cruzarme en la autopista con el tránsito y la otra ambulancia. La paré y bueno, se cruzó de la vía rápida a la banquina y bueno, ahí empezamos a tratar de subirla a la mamá con la beba y bueno, la subieron a la camilla y ese fue mi humilde trabajo, nada más que eso. Le pregunto a la doctora emocionadísima, y le pregunto, ¿a qué hospital vamos? Vamos al Churruca. Entonces ahí digo, o la mamá es policía o el papá es policía. Digo, hay un familiar acá de la gordita que nació, que,
que era policía. Entonces digo, ah, bueno, vamos a Churruca. Y le veo el escudo a la doctora de la Policía Federal y digo, bueno, esto está, parece armado todo por Dios, que pare la doctora del Churruca y yo que soy policía y el papá que es policía también, pero hasta último momento no sabía que era el papá policía. Cuando le pregunté al papá, papá, ¿a dónde, a qué hospital ibas? Al Churruca. Y era como todo redondo, era como que nos habíamos llamado por teléfono y decir, chicos, ayúdenme que estoy arriba de la autopista, más o menos. Eran personal policial, eran compañeros y la verdad que fue como que, no sé, como que los hubiese llamado yo, como que hubiese estado premeditado. La verdad que salió de la nada, o sea, justo dio la casualidad que la doctora pasaba en el momento justo. Ella era de la guardia del hospital Churruca. El cabo primero que cumplía funciones, iba yendo a su trabajo, también frenó, fue, qué sé yo, la cuestión es que cada uno sabe la función que cumple, el servicio que le brinda a la sociedad. Y la verdad que ellos estuvieron predispuestos para eso, sin saber que yo también era personal policial, a una persona común. Y bueno, la verdad que no tengo formas para agradecerle. La verdad que el gracias queda muy corto. No tengo palabras para decirle, no sé. Le agradezco millones de gracias por, no sé, el cabo cruzando la autopista que me enteré ayer, de un lado al otro, es muy loco. Y la doctora que apareció en el momento más justo, imposible. Y que sean todos de la misma familia es algo que me hace, no puedo explicarlo. De chico que quería entrar en la policía y servir. Y de ver tantas cosas malas que pasan, tratar de poner mi granito de arena para ayudar a la gente. Es lo que hago, es lo que me gusta hacer y lo hago todos los días. Y estoy muy feliz de hacer lo que me gusta, de trabajar de lo que me gusta. Y decirle a la gente, bueno, que la policía siempre está en todos lados y bueno, que estamos para ayudarlos, para protegerlos. Estamos al servicio de la comunidad, como dice nuestro lema.